Esa sala es muy bonita. Es la sala de los barrios de Celaya. Celaya tradicionalmente cuenta con 9 barrios históricos, y todos ellos con una gran intensidad de tradiciones. Y esta viene siendo la cajeta. La cajeta en casco de madera. El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, ubicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, ha sido muestra de la importancia que los migrantes radicados en los Estados Unidos representan para este estado, poniendo el ejemplo por todo el país. Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. El municipio de Celaya, Guanajuato, a través de su oficina de convenciones y visitantes, nos invita a hacer un recorrido por sus sitios emblemáticos, su historia y sus ricas tradiciones, en la viva voz de sus habitantes. Acompáñenos. Hola amigos, mi nombre es Juan Gerardo Cáceres Patiño y ustedes están a punto de visitar el Museo de Celaya Historia Regional. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Nosotros estamos entrando a lo que es la primera sala y esto es como un túnel del tiempo. Esto es un recorrido por la historia de Celaya y la región, y en esta sala contenemos todos los elementos que se han encontrado prehispánicos, principalmente de la cultura purépecha. ¿Por qué? Porque es una zona que colindaba entre lo que hoy conocemos como Michoacán y el estado de Guanajuato. Y piezas muy, muy interesantes, muy valiosas, piezas de obsidiana, collares ornamentales y también de corte religioso para sus rituales. Las figurillas con las cuales ellos honraban tanto a sus familias, a sus hijos. Esto, por ejemplo, muestra un entierro, precisamente tal vez de un niño que falleció. Utensilios del diario vivir, ¿verdad? Hacia acá tenemos todo lo que es la alfarería, todo lo que utilizaban ellos en su vida cotidiana. Tenemos vasijas de uso doméstico, vasijas de tipo ornamental y vasijas o recipientes de tipo religioso. Muy bien decorados. Esto es algo muy interesante, son piezas que prácticamente se localizaron enteras y esto, bueno, es algo muy, muy valioso. Unas muy, muy antiguas. Nosotros tenemos aquí elementos que datan de 800 años hasta 500 años. La segunda sala, esto se lo dedicamos principalmente a Celaya. Esta es la historia de Celaya y tenemos, por ejemplo, el escudo de Celaya que habla de su fundación, quiénes la fundan. Y bueno, hay una historia muy bella de la fundación de Celaya, que es al pie de un mezquite, se reúnen para fundar Celaya y sobre este mezquite, bueno, se edifica la Virgen de la Purísima Concepción, quien es patrona de Celaya. Quisiera comentarles que esos son los símbolos patrios de México y los fueron donados por el Congreso del Estado de Guanajuato para celebrar el bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Tenemos un escudo de Guanajuato, de nuestro estado, con la Virgen de la Santa Fe, perfectamente tallado en madera de caoba. En la siguiente sala hablamos ya en la época del virreinato, cuál era el partido territorial de nuestro estado, sus principales ciudades, algo de numismática, algunas monedas de la época que en ese momento circulaban. Tenemos una pistola de época también, finales del siglo XVIII, principios del XIX.
Y bueno, aquí vamos a encontrar varios documentos, vamos a encontrar algunos cuadros, retablos de la época, que hablan de la época del virreinato. Por ejemplo, aquí tenemos una vestimenta de un sacerdote de época, más o menos data de finales del siglo XVIII. Esta vestimenta es muy, muy interesante. Esta nos fue prestada por los padres franciscanos. Una cruz, este es un elemento muy importante. Estas cruces normalmente se edificaban en las entradas de los templos, en las plazas, y en algunos casos simbolizaban el origen o la fundación de esa ciudad. Y algunos libros también de lectura de época, sobre todo son del siglo XVII, son muy, muy antiguos. Esta sala es muy bonita. ¿Saben que esta sala es la sala de los barrios de Celaya? Celaya tradicionalmente cuenta con 9 barrios. Históricos, y todos ellos con una gran intensidad de tradiciones, de personajes. Y esto habla, por ejemplo, aquí vemos la vestimenta que usaban. Estos son los famosos concheros, los danzantes que conocemos. Algo que en esta sala van a encontrar mucho es la cartonería. Celaya es la cuna de la artesanía en cartón en México. Y bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, estas famosas monas, como les llaman, se encuentran en museos incluso de Europa. Hay un museo en Cataluña, en la ciudad de Figueras, que es el Museo del Juguete, e incluso ellos tienen ahí una colección muy interesante de muñecas de cartón de aquí de Celaya. Los juguetes de hoja de lata, que le llaman, o en latón, y que bueno, pues esto sobre todo tomó mucha fuerza a mitad del siglo XX, en los 50, 60, toma mucha fuerza de todos estos juguetes, sonajas de hoja de lata. La cartonería es la famosa mojiganga, que normalmente, bueno, son figuras muy, muy grandes, todas hechas en cartón, y su pintura es a base de elementos naturales, son pigmentos vegetales sobre todo, artesanalmente muy bien confeccionados. Y esta es una sala muy emblemática de Celaya. Ahí está el mapa de la ciudad y los barrios que la componen, los barrios históricos. En el barrio de la Asunción o del Zapote es donde se funda la ciudad de Celaya. Estos son los famosos alfeñiques. En general son una rica tradición en México, son figuras de azúcar. Y sobre todo estos son muy importantes para el Día de Muertos. Como ven, hacen figuras de las famosas calaveras, la tradición es de que se lo coman los niños. Una artesanía muy, muy importante aquí en la ciudad. Y esto es el cajetón donde se sirve la cajeta. De ahí viene el nombre de cajeta de Celaya, de estos cajetones. Ah, porque el envase se llama cajetón. Es un cajete. Es un cajete. Por eso se llama cajeta. Por eso se llama cajeta. Y sobre todo, estos más pequeños, era la tradición, se vendían en la antigua estación del tren, y de ahí toman la fama de la cajeta de Celaya. Y están hechos de una madera, se llama de tejamaní. Y esta viene siendo la cajeta. La cajeta en casco de madera. Eso es. ¿Sí?